Tengo un furgón y tengo muchos amigos, a los que no puedo llevar porque solo tiene 9 plazas, pero si quito los asientos lo puedo llevar de pie. ¿Puedo? No, ¿verdad? ¿Y por qué se puede el transporte público? El otro día cogí el autobús hasta el aeropuerto y que me encontré que iba lleno. Me tocó ir de pie y con la maleta cogida entre las dos piernas. Un autobús que es interurbano y que sale a una autovía de 120. Es un autobús oruga y no sé cuántos iríamos, pero era un vehículo que iba circulando 100-110. La gran mayoría íbamos a aviones, por lo tanto había tantas personas como maletas. Imaginaos qué pasaría si ese autobús tiene un accidente. En paralelo, yo tengo coche y si me quiero desplazar hasta el aeropuerto tengo que ir sentado, atado y con la maleta en el maletero. ¿Por qué las normas son diferentes para unos que para otros? ¿Por qué el transporte público se guía por unas normas de seguridad y yo en mi coche o en mi furgoneta tampoco lo podría hacer? ¿Cuál es la diferencia? El accidente, si se produce, es el mismo, la misma velocidad, con las personas de pie. Entonces, ¿por qué se permite al transporte público saltarse las normas de seguridad y, sin embargo, el transporte privado a rajatabla? Sanción por todo. Y aquí va la maleta, la bicicleta, el carro del niño, los niños sueltos. Entonces, no lo entiendo. A lo mejor hay una razón, no alcanzo a entender. Entonces, si hubiese alguien que sabe algo más de lo que yo sé, me gustaría saberlo. Pero sí que me chocó muchísimo ir en el autobús al aeropuerto y dije, voy a haceros un vídeo a ver si vosotros lo compartís o pensáis diferente. Venga, hasta pronto.